Muy buenas a todos, bienvenidos a 3DJuegos.com, cobertura del E3 2018 y como siempre empezamos con citas de Electronic Arts y con uno que no falta la cita, aunque hemos tenido casi una duda por un momento. Sí, FIFA sí, sí. 19, que tiene además cargado de novedades este año, algunas bastante sorprendentes que vamos a comentar aquí. El amigo Tony y yo nos hemos hecho los típicos dos partidos de rigor, sí, en el que siempre ganamos uno cada uno. Sí, es bonito, no sé es bonito. Hacemos, ¿eh? Sí, sí, para lo manco que soy de yo, alguna es forma, mucho decir de mí. De alguna forma es bonito porque este es primer partido, es el que te sientes más torpe, en el que te estás encontrando con todas las novedades. Es un sí, poco la Navidad de FIFA, sí, 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 ¿no? De eso es bonito, Alejandro. Es un neófito, de sí, repente. Es precioso. Es maravilloso. La ha habido una cosa bastante interesante, ¿no? Porque justo cuando estábamos ya dando la X en plan jugar, sí, de repente hemos visto aquí como una muestra de novedades. Ha pasado una cosa muy curiosa, Alex, sí, y es que en la presentación se han centrado en exclusiva en la gran novedad de este videojuego, que es sí, la Champions League, por supuesto, ¿sabes? Es un, o sea, es una novedad que yo creo que no es exagerado decir que es la más importante que ha tenido esta franquicia desde que se estrenó FIFA 10, prácticamente, ¿vale? Porque todos sabemos lo que supone que FIFA tenga la Champions League para ellos en claro, exclusiva, Alex. Es un movimiento gordísimo para la serie y que más allá de todas las novedades jugables a las que vamos a entrar ahora, tener la Champions puede romperlo todo ahora mismo. Sí, ¿sabes? Por supuesto que es algo que siempre funciona, que siempre va a tener un toque de calidad brutal, claro, pero yo no quiero menospreciar a las novedades jugables porque no, hay algunas cosas que no, me no, parecen súper, súper importantes no, y súper interesantes que llegan incluso a ver un concepto de juego que no estamos muy acostumbrados a ver en un FIFA, ¿no? A ti te ha sorprendido bastante cosas como lo del tiro. Sí, 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 lo del tiro es una cosa que me ha flipado en muchos sentidos, ¿no? Ahora es un sistema nuevo de disparo que lo han llamado Timed Finishing, ¿vale? Este Timed Finishing consiste en que ahora el jugador podrá disparar como ha disparado siempre en FIFA, sí, pero si en la animación en la que el pie toca el balón le vuelve a dar al círculo, en el caso de que esté jugando en clásico, el tiro es mucho mejor todavía, ¿sabes? Si le da cuando no está dando la pelota al balón, es un tiro lamentable, o sea, digno de Higuaín, ¿sabes? Y perdón por los amigos argentinos, que tengan mucha suerte en el Mundial. En mi fanatismo por el JRPG me ha recordado a lo que hacía los Odyssey cuando podías cuadrar el momento del ataque sí, justo para hacer un ataque más poderoso, ¿no? A lo mejor está Sakaguchi en el juego, podría ser. Mejor. ¿Sabes? Bueno, en fin. Dejando el tema este, Alex, lo que nos ha preocupado de alguna forma es que nos sí, da la sensación que ese disparo está tan mejorado que es prácticamente imparable. Es que ha pegado algunas veces unos zambombazos que eso claro, parecía el FIFA 96. Sí, sí que es verdad que cuando lo disparas mal, la has cagado. Sí. Pero es no una creo que sea una feature. Es un doble o nada. Y perdona, Álvaro, no creo que sea una feature tan difícil de hacer como para que sea tan definitiva, ¿sabes? Me da yo la creo sensación. Que bien usada, que no se pueda de alguna manera aprovechar y al máximo, ¿sabes? Puede hacer que te la tengas que jugar en algunos momentos sí, y te salga peor, otras mejor. Me parece una apuesta arriesgada y creo que si de alguna manera no se le consigue romper la mecánica, sí, puede estar bien no implementada, quiero, pero tampoco queremos es demasiado asustar, pronto, sí, ¿eh? Exacto, os iba a decir, no queremos asustar a nadie. Ya sabéis que el juego se va a volver a enseñar en la Gamescom dentro de 2 meses y es el momento sí, en el que, de alguna forma, el juego, tú lo sabes, Alex, mejora mucho de letras a la Gamescom. Seguramente el feedback que recojan hoy servirá para ver qué pasa al final de este lanzamiento, ¿vale? Pero en todo caso, lo de este segundo disparo, de segundo tiro, a mí me parece muy interesante para el juego. Y pero no es lo único. Es también todo el tema de forcejeos, todo sí, el tema ese que sí, le han sí, llamado sí, como sí, 50-50. A TikTok System, ¿vale? Sí. De alguna forma cambiado también todo lo que sería la forma en la que recibes el balón, la que distribuyes el balón durante el partido y de alguna forma la creatividad de cada jugador pues se ha mejorado. Sí. Eso dicen, Alex. Lo que pasa es que esta es la típica promesa que hacen cada año en FIFA, en la que te dicen no, Cristiano Ronaldo será más Cristiano Ronaldo que nunca. Sí, bueno. Sergio Ramos será más Sergio Ramos que nunca. Y luego la sensación es que tampoco es para tanto. También he visto esa mecánica que es lo que te decía, que le llaman 50-50, en el sí, que el balón queda un poco dividido entre los dos jugadores. Exacto, y en ese sí, forcejeo, ¿no? Lo sí, que pasa sí, es que, sí, bueno, evidentemente las situaciones que se pueden llegar a dar sí, en solo dos partidos que hemos podido jugar, sí, claro, pues no son suficientes como para ver hasta qué punto, pero sí que ha habido una serie sí, de forcejeos que estaban sí, como bien hechos. Me parece un FIFA. Pero a lo mejor no vamos a ver tantos bugs como otros años. No, ¿no? Claro, me parece un FIFA mucho más físico, este FIFA sí, 19, Alex, y eso creo que es una buena noticia, porque lo que sería la carga legal, de alguna forma, vuelve a ser útil, ¿no? En este FIFA, y creo que es sí, muy interesante para el devenir defensivo de este videojuego. Por último, antes de hacer una nota al pie con la versión de Switch, hablaríamos quizá de esas tácticas, ¿no? Ah, sí, las tácticas dinámicas lo han llamado. Ya sabéis que podéis hacer lo típico de darle al botón, al D-pad a la izquierda o a la derecha. Para ser más defensivo sí, o más ofensivo. Poner el autobús o todos al ataque, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora vas a tener, si le das arriba en el D-pad o abajo, vas a tener cuatro tácticas de ataque y cuatro tácticas defensivas. Lo que no hemos encontrado es que tú puedas cambiar esas tácticas, Alex. O sea, claro, que tú tengas como 20 tácticas y puedas elegir cuatro. Bueno, probablemente a lo mejor antes del partido, en un menú,
la puedes configurar como acceso directo. Y seguramente esté. Lo que os quiero decir es que si de alguna forma están centradas en cada uno de los equipos, pues tampoco está mal en realidad. Sí. Sabes que, claro, tú no vas a ver al Barça haciendo cosas del Madrid, o no vas a ver al Madrid haciendo cosas que hace el Barça. Entonces me parece lógico que de alguna forma esas cuatro tácticas sean exclusivas de cada equipo, ¿no? En todo caso, Alex, más dinamismo para las estrategias durante el partido y a golpe de botón, y creo que puede ser muy interesante para el devenir de los encuentros. Échate una carrera y cuéntanos un poquito sobre la versión de Switch. La versión de Switch, la sensación que me da es que ha mejorado con respecto a la de FIFA 18, pero sí que creo que, aunque sí que tiene las tácticas dinámicas de FIFA 19, me da la sensación de que el nuevo sistema de disparo no lo tiene, por lo que me ha dado la sensación. Tampoco te lo explican en lo que sería el menú previo, sí. Y eso ya me da a pensar que a lo mejor no está. Y no querría pensar que FIFA, o bueno, Electronic Arts ha hecho la que hizo en su día en PS Vita, de actualizar el juego vagamente en las versiones, y perdonad la palabra, inferiores, sí. ¿Vale? O sea, las versiones que no son las de PlayStation 4, Xbox One y PC. Porque si es algo cierto, FIFA 18 en Switch pudo tener algún problema, como el tema de las partidas multijugador y tal. Pero creo que era una versión muy prometedora para una versión, para una consola como Nintendo Switch. Sí. Y creo que sería una pena que Electronic Arts, en su primer intento, se diese por vencido. Espero que no sea el caso. Lo que sí que tenemos es lo de Champions League y tal, que no, un pequeño apunte y ya acabamos. Vamos a tenerlo en el modo El Camino con Alex Hunter levantando la Copa de Europa. Vamos a tener también FIFA Ultimate Team de Champions League, que eso, Alejandro, no sabes, se le va a romper las manos a Electronic Arts de contar dinero con eso. Y luego también tenemos, pues por supuesto, lo que serían las temporadas con Champions League. Sí. Eso lo tenemos también en Nintendo Switch, excepto El Camino, que ya sabéis que no estaba. Y fíjate la circunstancia que tienen hasta publicidad de PlayStation 4 Pro en la versión de Switch. Porque claro, como han querido hacer la versión de que se vea el estadio como una Champions League, pues claro, es que publicidad de PlayStation 4 Pro, ¿no? Y me ha parecido como un poco curioso, no sé si se quedará al final. Muy bien, pues hasta aquí las impresiones de FIFA 19. Ya sabéis que es el primer acercamiento que tenemos todos los años con este juego, que no va a ser el último ni mucho menos, porque van a llegar la Gamescom, van a llegar las pruebas privadas, y esto es el primer camino, ¿no? Las primeras sensaciones que podemos llegar a tener a los mandos, pero como decimos, siempre va a haber mucho más que hay que concretar, que hay que afinar y que sí, hay que comprobar exactamente si las cosas son como las hemos dicho. Estas son las primeras sensaciones, esperemos que lo hayamos podido trasladar bien desde la feria a vuestras casas. Gracias por estar aquí, seguimos con la cobertura del E3 2018. Hasta la próxima. Adiós. Yes.